Yo soy Ricardo Arjona. Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Sé que roncas por las noches y que duermes de revés. Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 23. Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar. Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar. Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina. Y dime si él te conoce la mitad. Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas al amar. Dime si él la mitad, dime si él te ama la mitad de lo que te ama este loco que dejaste libertad. Reconozco lo que piensas antes que empieces a hablar. Sé de tus 150 dietas para adelgazar. Sé que padeces de insomnio y que fumas sin parar. Imagino esas charlas que me honran de entablar. Y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar. Y es que tanto te conozco que hasta sé me has de extrañar. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él te ama la mitad de lo que te ama este loco que dejaste en libertad. Que tanto te conozco que hasta podría jurar te mueres por regresar. Desde Guatemala, con amor, Ricardo Arjona, cerrando este truelo, como lo bautizará alguna vez nuestra Miriam Hernández en esta etapa estelar de Yo Soy. Muy buenas noches, Ricardo Arjona. ¿Por aquí? Por aquí está. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy feliz. ¿Se sintió bien en el escenario? Se siente hermoso. ¿Está conforme con su presentación? Se siente excitante escuchar la música en vivo, así que un placer enorme. Qué importante es que no pierda ese personaje hasta el final, incluso cuando está hablando. Algo que ha dicho en innumerables ocasiones nuestro Antonio Bodanovich, quien es justamente quien lo va a juzgar a continuación. Antonio.